Salamu alaikum, la paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Aslan Wasallam, bienvenidos una vez más al Cálamo, el programa del Centro Islámico de la República Argentina, que como decimos siempre llega a todos ustedes y a todo el país y también a todo el mundo por intermedio de la pantalla de la televisión pública. Salamu alaikum, Nadia, ¿cómo estás? Buen día. Walaikum salam, buen día, Jales, buen día a todos ustedes. Gracias por acompañarnos como todos los domingos en el Cálamo. Siempre con muchas ganas, comenzando el domingo, que también esa es la idea. Gracias a los que se levantan temprano, muchas veces nos encuentran a mí y a Nadia y nos dicen que se levantan especialmente para ver el programa y luego siguen durmiendo. Para que ustedes nos cuenten qué es lo que están haciendo, tenemos el Facebook, las redes sociales, pulgar arriba, así tienen que hacer, muy bien detrás de cámara todo el equipo haciendo lo mismo. Nos buscan por el nombre del programa y la consigna hoy es qué películas árabes vieron o tienen ganas de ver quizás. Para mí la que más me gusta es el Risala, que es el mensaje que cuenta la vida del profeta Muhammad, la paz y bendición de Dios sean con él, que es una película muy linda. También saludamos a los que están en el exterior por www.tvpublica.com.ar. También se pueden contactar con nosotros vía Twitter, @elcálamo, o nos pueden mandar un mail a elcálamo@tvpublica.com.ar. Nadia, antes de empezar te quiero preguntar vos, si no estuviésemos haciendo el programa, ¿a qué hora te levantás un domingo? Y yo me levanto, bueno, depende de la hora que me acueste el sábado, pero 10 de la mañana, más o menos, mañana. Se ríen atrás de cámara. Temprano igual, chicos, temprano. Dicen que no detrás de cámara. Yo empecé a madrugar a partir de que, bueno, hacemos el programa, pero también los domingos es para dormir, por eso le agradecemos a los que están del otro lado levantándose bien temprano. Bueno, nosotros ahora cambiamos de tema y a modo de apertura, como todos los domingos, vamos a escuchar la recitación del Sagrado Corán, hoy la sura o capítulo 17, aleya o versículo 23, que habla del buen trato hacia los padres. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Escuchábamos la recitación del Sagrado Corán y ahora, como ya tuvimos en otros programas, vamos a volver a escuchar a Fernando Rifai, que nos va a contar algunos aspectos del Corán. Hoy la segunda parte de la historia del profeta Yusef. La paz y bendiciones de Dios sean con él. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones y la misericordia de Dios sean con todos ustedes. Mi nombre es Fernando Rifai y hace un tiempo atrás habíamos estado hablando sobre una historia particular que Allah nos relata en el Corán y que nos cuenta que es la historia más hermosa que Él haya justamente revelado, que es la del profeta Yusuf. Para retomar el relato, vamos a comentar que cuando él llega a esta cárcel, que él lo iban a dejar solamente por un tiempo para que la gente se olvidara lo que había pasado en esos eventos, entran con él a la cárcel dos jóvenes también, y que ellos sabían, como también mucha gente sabía que él sabía interpretar los sueños, le piden a él que interprete dos sueños que ellos habían tenido. Uno de ellos había soñado, se había visto prensando uvas, y el otro con pan sobre su cabeza y pájaros o cuervos que comían de ese pan. Y él les interpreta ese sueño diciendo a uno que él iba a terminar prensando y haciendo un trabajo para el rey, y el otro que iba a fallecer. Le vaticina que iba a morir y que justamente esos cuervos iban a comer de su cuerpo. Es un relato bastante crudo el que Allah hace en el Corán, pero tiene que ver con esa capacidad que él tenía de poder interpretar los sueños y ver estas visiones. Pasa un tiempo y a estos dos jóvenes los iban a liberar, los iban a dejar salir de la cárcel, y Yusuf habla alayhi salam con él, que él sabía que iba a sobrevivir, que iba a vivir, iba a trabajar para el rey, y le recuerda, le pide por favor que recuerde su caso, que le diga al rey que él estaba injustamente preso en la cárcel, que podían liberarlo. Lo que pasa es que, bueno, justamente como Allah nos dice en el Corán, el demonio hizo que él olvidara esto y él no lo mencionó. Entonces pasaron muchos años en los cuales Yusuf estuvo preso en la cárcel injustamente. Y es increíble que luego de un tiempo este rey le dice a sus allegados
que él había tenido un sueño, una visión bastante complejo, con quien, digamos, estaba relacionado con unas vacas flacas, unas vacas gordas y otras cosas más, y él no sabía quién podía interpretar ese sueño. Entonces, este muchacho, que trabajaba para el rey y que había estado en la cárcel junto a Yusuf, recuerda justamente su tiempo con Yusuf, con José en la cárcel, y él dice, yo voy a buscarte la interpretación. Va a la cárcel, habla con Yusuf, le pide la interpretación, y es insólito cómo Allah le inspiró en ese momento, que antes de él darle la interpretación de ese sueño, él primero dice, por favor que aclaren mi situación con la mujer de aquel gobernador, y de hecho se aclara después esa situación, y también le recuerda el temor a Allah a este muchacho. Le dice, le habla antes de darle o de saltar directamente a la interpretación, le comenta y le dice la importancia que tiene recordar a Allah en todo momento. Bueno, este muchacho trae la interpretación, cuando el rey se entera y le interpretan el sueño, manda a buscarlo a Yusuf, dice quién fue la persona y lo manda a buscar. Cuando lo conoce, él se da cuenta que es una persona con muchísimo conocimiento y dice, quiero tenerlo a esta persona, la quiero tener junto a mí en la corte, digamos, con la gente que trabaja conmigo. Y él le pide, bueno, ser administrador de las, digamos, las riquezas del Estado. Pasa un tiempo y luego de unos años, según lo que parece que nos dice el Corán, vuelven los hermanos de Yusuf, aquellos que lo habían traicionado, lo habían tirado dentro de un aljibe, vuelven o llegan a la corte de él. Él, estando ya adulto, siendo una persona grande, no lo reconocieron, no sabían quién él era él. Entonces, bueno, tratan de empezar a negociar, vender unas mercancías, y él lo que les dice, en resumidas cuentas, es que si no traían a su otro hermano, que era Benjamín, él obviamente no les dice quién es, pero él dice, bueno, yo quiero ver al otro hermano que ustedes tienen, quiero que me lo traigan a mí. Si no, no voy a comerciar más con ustedes. Bueno, ellos vuelven a su padre Yacub, alayhi salam, la paz sea con él, y le comentan que, bueno, eso es lo que dijo el administrador, tenemos que llevarlo a Benjamín con nosotros. Él otra vez sospecha de esto, de la misma forma que había sospechado cuando pasó lo de Yusuf, y él dice, temo que le pase algo, etc. Pero bueno, lo llevan, logran llevarlo. Cuando Benjamín llega a la corte, Yusuf se revela y le dice a él, dice, yo soy tu hermano, no temas, y le comenta todo lo que él tenía planeado hacer. Bueno, luego de una serie de versículos en los que Allah nos comenta cuál es exactamente el plan que Yusuf tenía, lo que él nos dice es que él logró hacer que lo acusen a Benjamín, a su propio hermano, de ladrón. ¿Pero por qué? Él lo hace a propósito porque él dice que el castigo del rey era que si encontraban un ladrón, esa persona tenía que quedarse cautiva ahí por siempre. Y bueno, justamente lo que él hizo fue hacer que lo acusaran a su propio hermano para que los hermanos tengan que ir a buscar a su padre. Y él dijo, si ustedes no traen a toda su familia, yo no lo voy a dejar salir a Benjamín, a este hombre, ¿no? Bueno, resulta que al final logran ir a convencer al padre. De hecho, Allah nos comenta en el Corán que Yusuf le da una camisa de él mismo a ellos. Yacub era ciego y le dicen, tírenle esta camisa en su rostro. Para que, bueno, él recupere la vista, y lo hacen. Cuando vuelven, le tiran la camisa, él recupera la vista, él ve esto como una señal, van a la corte y finalmente todo se revela cuando llegan, ¿sí? La historia que Allah nos comenta va finalizando cuando llegan los padres y reconocen que Yusuf era quien era, y él mismo dice que yo soy Yusuf a quien ustedes traicionaron, y él mismo perdona a sus propios hermanos. Y en ese momento hace sentar a sus padres en el trono y todas estas personas que estaban ahí en la corte se prosternan ante Yusuf, alayhi salam. Y él le dice a su padre, esta es la visión que yo había tenido cuando era joven. Esa visión del sol, la luna y las 11 estrellas que se prosternaban ante él. Era justamente un vaticinio de eso que iba a ocurrir. Así que bueno, hasta ahí llega el relato que Allah nos hace de esta historia del profeta José, la pasea con él. Es un relato realmente muy lindo y tiene muchos más detalles que a veces uno no llega a cubrir. Pero bueno, los invito a todos ustedes que, inshallah, puedan ir al Corán, que lo busquen, es el capítulo número 12 del Corán. Lo busquen, lo lean y bueno, pueden aprender una historia muy linda a la vez que Allah nos comenta muchas cosas más. Así que bueno, les mando un saludo a todos. Mi nombre es Fernando Rifai. Nos veremos pronto, inshallah. Salamu alaikum.
la historia del profeta Yusuf, la paz y bendiciones de Dios sean con él. En los próximos bloques vamos a conocer también la historia del profeta Ibrahim, la paz y bendiciones de Dios sean con él. Siempre que nombramos nosotros a los profetas, tenemos que mencionar eso, como lo hacemos también con el profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Dios sean con él. De paso, también uno va aprendiendo, y en este caso vamos a continuar la historia del profeta Ibrahim, paz y bendiciones de Dios sean con él, ya que la había contado de Román Colombo en unos programas anteriores. Ahora tenemos una información para darle, ya nos estuvo anticipando el profesor Ricardo Elía que se va a realizar un seminario, ¿no? Ojalá. Es así, esto es para octubre, igual lo vamos mencionando en el programa y también en las redes sociales. Están con tiempo, pero vayan tomando nota también porque tienen que asistir, es importante y además es muy interesante, es un curso o un seminario, mejor dicho, a nivel internacional, Pensadores y Viajeros del Islam, 28, 29 y 30 de octubre, de 19 a 21 horas. Van a venir profesores de Chile y esto también es organizado por el Centro Islámico de la República Argentina. Para informes e inscripción lo tienen que hacer por el 4931-3577, interno 102 y 104. Ya sé que algunos no llegaron a anotar, no importa, nosotros lo vamos a ir mencionando a lo largo de los programas. Total, esto es para finales o fines de octubre. Y ahora vamos a leer los mensajes del Facebook. La consigna de hoy era... La consigna de hoy era... La película preferida. ¿Qué película preferida árabe conocen o le gustaría ver? Y ya tenemos mensajes, Nadia, que aquí nos dice Amine Andrea, mensaje del profeta Muhammad. Bueno, el Risalda, que es la más conocida. Y Lorena Tejerina, me gustaría que me recomienden alguna. Bueno, tenemos Laura alguna. Karina Poncio también dice, quiere que recomendemos. Vamos a recomendarles. ¿Vos cuál tenés para recomendar? Mira, a mí una que me gusta mucho también, además del Risalda, es, por ejemplo, la película El León del Desierto, que cuenta la vida de Omar Mukhtar. Es una película que es fácil de conseguir y creo que en YouTube está. YouTube está. Y también yo recomendaría Caramel. Caramel me encanta. ¿Vos la viste, Caramel? Yo no la vi, Caramel. No. Historia película de libanesa, ¿no? Película libanesa, historia de cuatro mujeres. Estaba muy buena, relatando la vida de cada una. Viviendo en el Líbano, a mí me gusta mucho. Tenemos la sección de cine ahora la también. La sección nosotros. De cine, muy bien, ¿por qué sí. No? Yo la verdad que no la vi, pero me gustaría verla. La habíamos mencionado en el programa hace mucho, creo. Es cierto, sí. Con la columna de Nabila. Con la columna de Nabila, sí, diccionario cultural o cálamo actual, como a algunos les gusta decirlo. Vamos a ir a una breve pausa, ¿qué te parece, Nadia? Vamos a una breve pausa y enseguida volvemos con más El Cálamo.